Vamos a comenzar con nuestro acto. Les pedimos a todos que mantengan silencio. Tengan ustedes muy buenos días. Don Edmundo Urtubia, director del Colegio Los Cipreses. Señora Erika Pino, subdirectora académica. Señoras jefas de ciclo, profesor y estudiantes. Sean todos bienvenidos a nuestro acto cívico de fiestas patrias. Antes de comenzar con esta celebración, nos encomendaremos a nuestro Padre del Cielo. Invitamos al inspector de primer ciclo, don César Correa, para que dirija la oración. Les invito a que nos pongamos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vocación de un colegio es formar personas buenas, con altos ideales, que puedan ser un aporte a la sociedad y servidores responsables de la patria que hoy día celebramos. Y desde ahí nos sentimos llamados cada día a hacer nuestro trabajo extraordinariamente bien, con la esperanza de que en cada cosa que hacemos podamos servir y ser semilla de cambio y aporte para nuestra comunidad local y nuestra nación. Por eso, les invito a reflexionar y compartir la palabra de Dios tomada desde el libro de Eclesiastés. Yo, por mi parte, no era más que un canal de un río, un arroyo que se pierde en un jardín. Pero pensé, voy a regar mi jardín, voy a rociar mis flores. Y he aquí que mi arroyo se convirtió en un río y mi río en un mar. Brille mi doctrina como la aurora y extienda la luz a lo lejos. Propáguense mis lecciones como palabras proféticas porque quiero dejarlas para las futuras generaciones. Vean que no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la sabiduría. Esta es palabra de Dios. Les invito a que juntas y juntos pidamos a Dios Padre nos ilumine con sabiduría y que ese pequeño arroyo que somos cada uno de quienes trabajamos o estudiamos en este colegio se convierta en río y podamos llevar esta opción de una patria distinta en cada lugar que estemos. Y esto lo hacemos a través de la oración que Jesús nos enseña, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagamos tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora los invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional, que será dirigido por mi Jimena Moraga. Yeah.
Pueden tomar asiento. El 18 de septiembre de 1810, a las 9 de la mañana, con la presencia de unos 400 ciudadanos, se dio inicio a un cabildo abierto, que más tarde se consideraría como el punto de inicio para el proceso independentista de nuestro país. Los posibles miembros de la Junta habían sido elegidos cuidadosamente por los integrantes del Cabildo de Santiago, con el fin de representar en la persona de cada uno de ellos a cada sector de la sociedad, asegurando así que se mantuviera un cierto equilibrio. Todos ellos fueron aceptados y aclamados por los vecinos presentes. Mateo de Toro y Zambrano era el presidente de la Junta y representaba al rey. José Antonio Martínez de Aldunate, obispo de Santiago, era el vicepresidente y representaba a la Iglesia. Fernando Márquez de la Plata, consejero de Indias, primer vocal de la Junta y representaba a los europeos juntistas. Juan Martínez de Rosas, segundo vocal, representaba a la aristocracia de Concepción. Y finalmente, Ignacio de la Carrera, tercer vocal, representaba a la aristocracia de Santiago. La fusión entre tradición y reforma estuvo presente en este primer cabildo, que fue el episodio que dio inicio al proceso de la independencia. El cabildo de 1810 fue la primera vez en que la aristocracia criolla tomaba el control de su propio país, experiencia que derivaría con el tiempo en una afirmación de sus propios derechos frente a la monarquía española. Este es un instante de la historia, de esos que se estudian en los libros y que inspiran a los pueblos. Se pintan cuadros, se realizan esculturas y se hacen películas tratando de replicar la emoción de este momento único. Y desde nuestra tribuna siempre hemos sido los espectadores que rememoramos la historia, pero hoy tenemos la oportunidad de cumplir un rol distinto con nuestro país y nuestra sociedad. El contexto y las situaciones nos han permitido vivir la historia, de esas que se contarán en los libros en el futuro, porque la historia de un pueblo no es ya únicamente la de sus gobernantes, de sus ministros, de sus generales y de sus hombres notables, sino la del pueblo mismo, estudiado en todas sus manifestaciones, sus costumbres, sus leyes, sus ideas, sus creencias, su vida. Hoy queremos ser protagonistas de nuestra propia historia. Queremos construir un nuevo Chile juntos, valorando lo que fuimos, lo que somos, pero también lo que queremos ser. Queremos construir un nuevo Chile soñando e imaginando como lo hacen los niños, sintiendo y defendiendo nuestros ideales intensamente como lo hace un adolescente y concretándolo como lo haría un adulto. Por eso hoy, por medio de esta celebración, queremos valorar nuestra cultura en todas sus formas, lo antiguo y lo nuevo, lo que fuimos, somos y seremos, lo que soñamos y queremos llegar a ser. Piña. 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 Los astros son rondas de niños, jugando a la tierra a espiar. Los trigos son talles de niñas, jugando a ondular, ondular. Los ríos son rondas de niños, jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas, jugando a la tierra a abrazar. Tiña. Thank you.
¿La haremos a orillas del mar? El mar danzará con mil olas, haciendo una trenza a azar. La haremos al pie de los montes. El monte nos va a contestar. ¿Será cual si todas quisiesen las piedras del mundo cantar? ¿La haremos mejor en el bosque? La voz y la voz va a danzar. El canto de niños y de aves se irán en el viento a besar. Haremos la ronda infinita. La iremos al bosque a trenzar. La haremos al pie de los montes y en todas las playas del mar. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio o competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas hasta la dura cadena con que no ata el destino. Es como un fino que alumbra mi alma serena.
veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Hacen recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo. Chilena, más bella que Lía y Raquel, la tierra que amasa a los hombres de labios y peso. La tierra verde de huertos, la tierra rubia de mes, la tierra roja de viña, qué dulce que roza los pies. Su polvo hizo nuestras mejillas, su río hizo nuestro reír. De la madre que lave los pies y la madre que hace gemir. Es bella y por bella queremos, sus pastos de rondas alvear. Es libre y por libre deseamos su rostro de cantos bañar. Mañana abriremos sus rocas. Laremos viñedo y pomar. Mañana alzaremos sus pueblos. Hoy solo queremos danzar. Thank you.
La patria está celebrando, la música se suena. Arpa y guitarras cantando, las fiestas patrias chilenas. Las fiestas patrias chilenas se celebra por donde quiera. Y en el nombre del roto chileno, que muera por su bandera. Por su bandera, y sí, y por su tierra que va labrando. Llegó el 18 mi alma, y con estas cuecas vamos bailando. ¡Eh, señor! Thank you.
Y no hay primera sin segunda, parece, vos, Pablito. Vamos, la segunda, al tiro nomás. Se van preparando para la tercera, ¿eh? Por si acaso. Así que hay harta pista hoy día. Hay harta pista hoy día, los invitamos aquí adelante. Harta pista. No vamos a empezar a tocar hasta que se paren, así que ya. Por si acaso. La tercera es para todos. Bien, Miss Rose, bien, dando la cara, bien, Miss. Allá en la galería no se hagan los locos. No, la galería no. La galería. Acá en preescolar también, ¿ah? Si no, los voy a empezar a acusar nomás, a decir los nombres para que los vayan a buscar. Por nombre, nomás por nombre vamos a empezar a pasar lista, así que... Mira, allá arriba también, mira. Allá arriba hay otra pareja. Mira, otra pareja arriba. Mira, allá arriba. Bien, hablamos. Bien, bien ahí. Muy bien. Sí, hay harto espacio, así que ocúpenos. Esperamos un poquito más. Ya, Roberto. Ah, se escucha esa cultura. Dale nomás. ¡Eh! ¡Las palmas! ¡Arriba las palmas! Se le cae la pollera, pero miren cómo le hace, se le cae.
hace, se acerca y la sujeta. Pero miren, miren cómo le hace, se acerca y la sujeta. Miren cómo le hace, allá va zapateadito. Pero miren, miren cómo le hace, el guaso que la acompaña. Zapateadito, ay sí, en la cueca de una guinda. Pero miren, miren cómo le hace, con una chiquilla linda. Si quieren que te quiera, sujeta de la bollera. Primer ciclo y enseñanza media les agradecen su atención y les desean unas felices fiestas patrias. ¡Viva Chile! ¡Viva!